Bueno, familia, nos fuimos con la música un poquito dramática. Fuerte, fuerte. Un amigo en la barra. De repente me encontré en una cantina a otro hombre que bebía por amor. Se acercó y me dijo: bebo de alegría, ya encontré la mujer como yo quería, y por eso bebo, amigo, señor. Ya encontré la mujer que yo quería, y por eso beba conmigo, señor. Nos hicimos muy amigos en la barra y empezó a describir su gran amor. Mientras tanto yo mucho me preocupaba porque la mujer que aquel hombre pintaba era la misma mujer que amaba yo. Porque la mujer que aquel hombre pintaba era la misma mujer que amaba yo. Mas sin embargo, yo sin darle a entender nada, le dije: amigo, con gusto lo invito yo a otro sitio donde pueda ir su amada. Y al mismo instante aquel señor la llamó. Sí, familia, la musiquita un poquito fuerte. Casos que no han de faltar. Yo fui pendiente del número que marcaba. Vi que mi amigo a mi casa la llamó. Quise gritar, pero a la vez no dije nada. Sentí por dentro toda mi alma destrozada. Pensé que pase lo que Dios quiera, señor. Sentí por dentro toda mi alma destrozada. Pensé que pase lo que Dios quiera, señor. Cumplió la cita, allí yo presente estaba. Y al verme allí dos tragos dobles se tomó. Quebró la copa y en su cuello la llevaba. Le dije: calma, con matarte no haces nada, y con tu muerte no pagarás tu traición. Le dije: calma, con matarse no hace nada, y con tu muerte no pagarás tu traición. Muy preocupado vi a mi amigo y me preguntaba: ¿era tu esposa? Yo le dije: sí, señor, era mi esposa, porque aquí todo se acaba. Ahora mismo al diablo se me van los dos. Era mi esposa, porque aquí todo se acaba. Ahora el mismo diablo se me van los dos.